¿Cómo dice el dicho? 10 años contigo. Las estrellas se inclinan, pero no determinan. Familia del Dicho, tenemos por primera ocasión a Valentina Sertucho con nosotros. ¿Cómo estás, guapa? Muchas gracias, feliz de estar aquí grabando el dicho con ustedes. Sí, bienvenida. Déjame darte la patadita de la suerte como sí, protocolo. Gracias. A ver, una, dos, tres. ¡Woohoo! Bueno, pues así ya para que vengas más seguido. Está bien, muchas gracias pues, por permitirme estar aquí, todo muy padre. Sí, queremos saber un poquito acerca del personaje que te toca interpretar en este capítulo, cuéntanos. Ok, mi personaje se llama Christy, es una niña que empieza a descubrir cómo la educación sexual, que es muy importante para los jóvenes en nuestra edad. Y pues nada, entonces el capítulo es muy importante, realmente es un tema muy importante y muy delicado, porque aunque a veces no nos guste tanto hablarlo, sea como una especie de tema tabú, realmente es muy importante. No sé si sabían que México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en embarazos adolescentes y el segundo a nivel mundial. Qué fuerte. Sí, está fuertísimo, es algo que debemos de tener en cuenta mucho. Son estadísticas bastante altas, ¿no? Como país que hay que tomar medidas, porque en el capítulo lo vamos a ver perfecto, cómo puede cambiar la vida de la mamá, ¿no? Y además de su alrededor. Christy toma de ejemplo a su amiga. Lo que le está pasando realmente es algo muy fuerte. Sus estudios se ven implicados en lo que le está pasando. No era el momento. Realmente la vida son etapas y tenemos que aprender a vivirlas. Ok, terminamos, esta es la que sigue, pero no adelantarnos porque realmente es un proceso. Yo pienso eso, que es un proceso. Oye, Vale, ¿tú hablas abiertamente con tus papás de este tema? ¿O todavía hay como ciertas como limitantes? Yo sí hablo con mis papás del tema. Realmente somos una familia que siempre estamos al pendiente de todos los integrantes. Nos apoyamos mucho. Realmente mis papás siempre a mi hermanito y a mí nos dicen que siempre los valores son muy importantes, los principios. Hay que pensar muy bien en las consecuencias de nuestros actos porque alguna cosa que por más pequeña que sea puede tener repercusiones muy importantes que afecten nuestra vida. Entonces siempre hablamos de esos temas, son muy importantes. Bueno. Por ejemplo, ¿qué consejo le darías a la familia del dicho que nos está viendo que desgraciadamente o desafortunadamente no tienen esta confianza como tú sí la tienes con tus papás para hablar del tema? ¿Qué pueden hacer ellos? Yo pienso que es muy importante que tanto padres hablen con sus hijos. Entre amigos muchas veces por la ignorancia, en vez de llegar a tener información, lo que buscan con los amigos que son como más cercanos a lo mejor a sus papás en algunas circunstancias, a veces un intercambio de ignorancia si no tienen la información necesaria. Entonces los papás deben de tener más al pendiente de sus hijos, ponerles más atención y hablar de esto para que no les pase lo que no quieren que les pase. Entonces, hablar con ellos, prepararlos y totalmente siéntanse con esa confianza porque son sus padres, son los que los inculcan. La sexualidad empieza en la casa desde que los papás dicen, ok, estas son cosas de niño, estas son cosas de niña o cosas así, los valores. Entonces, los papás deben de empezar a crear ese lazo de confianza y tú también como joven, como adolescente, estar enterado del tema. Todo lo que conlleva protegerse, aunque, ok, quieres tener una vida sexual activa, debes de protegerte, saber que no solo es protegerte y poder quedar embarazado, embarazada, es también enfermedades de transmisión sexual. Hay 20 tipos de enfermedades de transmisión sexual de herpes, entonces sí, es muy delicado. Todos estamos expuestos a eso si no tenemos, uno, la información y dos, no tomamos medidas para evitarlo, ¿no? Así que hay que estar exactamente. Unos momentos puedes llegar a modificar toda tu vida, entonces sí hay que pensarlo. Y eso, estar conscientes de la edad que tenemos y saber si estamos pues preparados, ¿no? Tanto mentalmente, emocionalmente y físicamente como para tener ya una vida sexual, ¿no? ¿Por qué adelantarnos a lo que todavía no nos toca vivir, ¿no? Los riesgos, por ejemplo, si una mujer adolescente queda embarazada, su cuerpo, esto se va a ver en el capítulo, realmente es un capítulo muy importante, en serio tienen que verlo, es las mujeres no están preparadas, se supone que nuestro cuerpo madura totalmente aproximadamente a los 19 años, entonces si tú antes de esa edad quedas embarazada, tienes riesgos de poder tener como en el capítulo preeclampsia o puedes complicaciones en el parto que pues obviamente no las vas a querer. Entonces es muy delicado. Nuestro cuerpo pues no está listo, así que sí, ahí está. Ni mentalmente. La familia, también la pareja a lo mejor no tiene alguna estabilidad económica y el bebé totalmente lleva gastos. Es un tema totalmente complicado, sí. No es cualquier cosa. Sí, creo que de verdad son muchísimas las consecuencias que hay, así que pues tomarlo mucho en cuenta, que no se pierdan el capítulo porque como tú dices es súper informativo, no están solos, hay una línea de atención también, el 01800, bueno ya no es 01 sino nada más es 800 también, sí. Pero entonces ahí para que lo tomen en cuenta y hablen abiertamente, como tú dices, de este tema con los papás. Vale, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias. Gracias por estar aquí, bienvenida, gracias. Y te esperamos muy pronto, ¿vale? Muchas gracias. Bye. Y como dice el dicho, cumplimos ya 10 años gracias a
¡Sí!